Bienvenido al Salón de la Fama. Jugadores. Well, bueno. With the power. Con el poder. That has been granted to me. Ha sido investido. By WWE official Adam Pearce. El dirigente de WWE, Adam Pearce. Ahora yo proclamo. Cesaro. Cesaro. If you beat Seth Rollins, si derrotas a Seth Rollins, entonces vas a tener una lucha de campeonato por el título universal contra Roman Reigns en WrestleMania. Backlash. Eso no tiene sentido. Es como mi compañerito no haga la tarea y entonces la madre me castiga a mí. Y ahora por la espalda, Roman Reigns con tremendo golpe de antebrazo en la nuca para Cesaro. Claro. Ya Rollins estrellando el superhombre suizo contra los peldaños metálicos. Pero culpa de Teodoro López, ¿cómo se le ocurre esa barbaridad? ¿De dónde rayos sacó esa idea? Se le están poniendo bien difícil a Cesaro. Pero un momentito, ¿cómo que si vence a uno va a enfrentarse al otro? ¿Qué tiene que ver las nachas con las pestañas? Es obvio que Roman Reigns quiere luchar contra Cesaro. Él lo atacó por la espalda también, facilitándole la labor a Rollins. Él lo dijo públicamente, Cesaro no está a mi nivel, no voy a desperdiciar mi tiempo con él. Está de capa caída, vamos, superhombre suizo. ¡Recupérate! ¡Revesalmeña Cabrera! En este SmackDown retro. Esa lucha viene Cesaro contra Rollins. Cuando regresemos a esa edición Throwback SmackDown. Y si gana César Guapo el campeonato universal contra Roman Reigns en WrestleMania Backlash, ojalá. Amigos, estamos en vivo y como pueden ver, la revancha de WrestleMania, Cesaro contra Seth Rollins en SmackDown Retro. Oye, qué tremenda estipulación añadió el legendario gerente general de SmackDown, Terry, con esa lucha. Si gana aquí, Cesaro va a poder enfrentar por el campeonato universal a Roman Reigns en WrestleMania Backlash. Dijo Teodoro Long, dijo, porque me lo permite el oficial de WWE, Adam Pearce. Esto es una confabulación, como diría el gran Sami Zayn, en contra de Roman Reigns. Ahora, odio tener que decirte esto cuando castigan ahí a César. Lo tienen bajo control, encima del Rollins le engancha la pierna, la cuenta en dos. El 75% de los fanáticos encuestados considera que esta lucha le pertenece a César. Es el favorito absoluto para triunfar. Sí, el universo va a decidir quién gana, qué chiste. ¡Oh, super rodillazo! ¡Se va, se va! ¿Es el definitivo esto? Parece que sí, lo va a conseguir Rollins. Soca de espaldas, la cobertura le engancha. Uno, dos y todavía no se da por vencido Cesaro. Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, Cabrera. No desafíes la ciencia. Lo que pasó en WrestleMania fue culpa de la lluvia. ¡Tago el mapita! Ahora, fue una gran victoria. La mayor victoria, considero yo, en la carrera de Cesaro, ya que la consiguió frente a un dificilísimo rival. Una rivalidad de mucha categoría entre ellos. Seth Rollins ha sido campeón en varias oportunidades y lo consiguió en WrestleMania. Ahora, si lo vuelve a vencer aquí esta noche, sería más grande todavía el triunfo para Cesaro. Mira, no te voy a hacer caso. Prefiero más bien reconocer la presencia de Jimmy nuevamente, que está aquí con nosotros al lado de su hermano Jay. Pero le están dando consejos, estrellándole contra la barrera. Cesaro lo devuelve en el ring ahora. Cuidado que ahí están los Usos ahora. Se va, se la va. Cobertura, el enganche. Uno, dos y fue doble. Pero no, Cesaro se niega a caer. Mira el campeón universal pendiente de lo que está pasando. Él se siente confiado, absolutamente confiado. ¿Quién mejor que él para saber lo que Seth Rollins puede hacer? Roman Reigns observando la acción y el consejero especial observando cuidadosamente a Roman Reigns. Ahora, ¿hasta qué punto ha llegado Paul Heyman? Yo considero que Cesaro es un grande. ¿Pero tú de verdad quieres que Cesaro vaya a enfrentarse al campeón universal de WrestleMania Backlash para que pierda? ¿No sería punto en desfavor en su crecimiento? Intercambiando golpes, yo creo que Cesaro en ese momento es un digno primer retador. ¡Oh, la potencia de Cesaro! Se salva Rollins. Ata rápidamente a la pierna y estrellón de cara contra la lona para Cesaro. No hay levantamiento militar. Viene la cobertura, el enganche de pierna, 1-2. Definitivamente Cesaro, repito, es un grande. De hecho, el propio Daniel Bryan estuvo abogando para que Cesaro tuviera una oportunidad por el campeonato universal. La recibió él y miren cómo terminó. ¿Ustedes de verdad quieren que a Cesaro le pase algo parecido? No, que Cesaro se vaya a pelear con otras superestrellas que deja el campeón universal. Una vez más al ataque, Seth Rollins en la mitad del ring. Tiene dominado Cesaro. Mira, ¿por qué no el próximo retador para Roman Reigns? ¿Por qué no podría ser el gran Seth Rollins? Mira que habría mucho que vengarse de parte de Roman Reigns. Hay muchas cosas que Cesaro ha tenido que presenciar y que ha tenido que padecer en carne propia. Yo creo que merece
Toma venganza de todo ello. Y miren la potencia de Cesaro. Rodillazo en la cabeza para el superhombre suizo. Y lo vuelve a intentar. Y ahí está el suplex, brutal suplex. Le dolió a Rollins. Tú hablas y yo te juro que no entiendo de qué hablas. Parece que hablaras otro idioma. ¿Tú te acuerdas el día que regresó Rollins al SmackDown, lo que hizo Cesaro? ¿Cómo lo ridiculizó? ¿Cuántas veces fue que lo hizo girar? No me lo digas, no me lo digas, no te atrevas. Bueno, todo el mundo lo sabe, 22. Entonces, ¿te parece que eso fue bueno? Yo creo que WrestleMania fue un poquito más, ¿no? Ataca César con el antebrazo López, un experto en la materia. Envió al rival contra la esquina y de espaldas. Lo remata con tremendo uppercut. Lo tira la lona y va al ataque. Uppercut. Lo tiene loco a Rollins en la mitad del ring. El giro. Viene el lazo brutal. Tendido Rollins. Se listo para el arrastre. Encima Cesaro. La cuenta 2.5 para Rollins. Lo más increíble no es que volvería a vencer al gran Seth Rollins, sino que además tendría una oportunidad por el título universal de WrestleMania Backlash. ¡Fin del mundo! Miren qué categoría, qué impacto, qué calidad, claro, buena técnica. Lo hemos dicho, uno de los hombres más elegantes que jamás haya existido. No, no comenzamos con la mucha pena. Oh, pero hace lanques con las piernas y no le sirve de nada. Se le sentaba encima, Cesaro la cuenta en 2.5 para Rollins. Viene la patadita, lo preparan para la cuna. No, no hubo neutralizadora. Pero dominan a Rollins de todas maneras con las piernas. La cuenta en 2 para Rollins. Wow, qué lucha más cerrada, amigos. Llega a las cuerdas, Rollins. Mira cómo cae, mira cómo cae. Mira cómo gira, cae de pie, pero ahí mismo se viene a enganchar. Lo tiran afuera, Cesaro se amarra de las cuerdas. La derecha, el antebrazo en toda la mandíbula. Para Rollins, viene con ataque aéreo. El superhombre suizo. Consta que yo iba del lado de Cesaro en Elimination Chamber. Hey, cuidado con Jeyuso, se distrae. Y ahora Rollins rápidamente encaramándose en las sogas, buscando el superplex. Engancha el cuerpo de Cesaro, superplex. Mira esto. ¡Wow! Mira la flecha de la con. Broken Arrow, Falcon Arrow, 1-2 y la flecha de la Copa Rupacón le da la victoria a Rollins aquí. La cuenta en 2 para Cesaro. Esto se complica, esto se complica. Ojo, esto se complica. Hay demasiado de por medio. Es que Cesaro es muy bueno. Yo lo he dicho millones de veces. No tiene nada que ver con su calidad. No muchos se recuperan luego de ese castigo doble instantáneo. Observen. Ahora, el dominio de Rollins para ejecutar esta movida. Oye, fue también de superplex. A flecha de halcón. Chico. What do? Chico. Y Cesaro dice no. Increíble. Ay, estas miradas me tienen un poco confundido. ¿Son a favor o en contra? Cesaro, vamos. JB no se sentiría orgulloso. Esto fue casi una reata. ¿Cómo tú? Es que Cesaro es especial. Después de ese golpe brutal en la espalda, ¿cómo sale al frente con tremendo lazo? Ojo, Cesaro es extraordinario. Repito, yo iba por él en la cámara de la eliminación. Y mira que yo soy un hombre imparcial y tú me conoces, cabrera. Rezando la mayoría, vemos por ahí a uno de los usos, creo que era Jay. Derechas a la cara de Rollins. Bueno, ellos prefieren que Cesaro no gane, obviamente. Ganchos para Rollins, antebrazo para Cesaro. Cesaro con un uppercut, con ambos brazos castigando a Rollins. ¡Qué tremendo! Bonito antebrazo al ataque. Lo esperaban las piernas en alto y afuera. Van a volar a Cesaro. Y cae para dulcemente allá al pie de Jay. Cuidado. Y qué raro que tú tan malsano nos has dicho que esto podría ser una desventaja para Cesaro de 3 contra 1. Un momentito. Ahí está Rollins diciéndole a Jay, no necesito tu ayuda, yo me valgo por mí mismo, gracias, pero no. Le dijo además, yo no soy Roman. Sí, lo escuché yo. I am not Roman, y lo empuja a Jay. Iba a dialogar. Yo no soy Roman, no me toques. Está muy molesto Jimmy. Iba a atacar a Cesaro. Super patada de Jimmy a la quijada de Rollins afuera del línea. Brecha Cesaro. Super plancha voladora encima de Jimmy Uso volando espectacularmente por encima de la tercera cuerda. Y ahora blandito tiene el ring nuevamente. A Rollins lo prepara la cuna neutralizadora a la vista. No le van de ni. Oh, Dougie puede ganar aquí. Cesaro le cae 1-2. Y Cesaro va a WrestleMania Backlash por el campeonato universal enfrentando a Roman Reigns. Sí, ganador del combate y se enfrenta a Roman Reigns en WrestleMania Backlash. Cesaro, ahí la patada más importante fue la que dio Jimmy Uso. Oye, vamos a estar claros. Esa no fue una patada, fue una tremenda metida de pata para Roman Reigns. Ay, Dios. ¡Qué lío! Ahora sí que se va a subir la gata a la batea en la casa de los hermanos. Y llegando, Jimmy. Está que hierve Roman Reigns en ese momento. Y Cesaro celebra mucho, pero tiene que admitir que lo ayudaron, ¿no? Por lo menos. Gracias, Jimmy, le dice Cesaro de paso. Cesaro en busca del campeonato.